This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. This could be us. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas noches. Les saludo de King Latino, Roberto Rocapach. Esta noche vamos a traer un juego que se llama Sniper Remasterizado. A todos los que nos gusta de las guerras, las balas, las emociones, el sigilo, ser un gran francotirador. Con esto tenemos motivos para, en muchos casos, ver cómo es realmente el enfrentamiento entre las guerras, que no es muy bien vistas por... Vamos a iniciar. Alexandra, muchas gracias. Un beso. Vamos a... partida nueva. Tenemos cadete, tirador, punto de élite, personalizado. Vamos con tirador. La invencible máquina de guerra de Hitler se batía en retirada. Los aliados por el oeste y los rusos por el este se lanzaban sobre los vestigios destrozados del Tercer Reich. Alemania solo tenía sus armas milagrosas. La bomba volante V2, un enorme salto en la historia del armamento militar. Un arma que iniciaba una nueva forma de hacer la guerra. Inhumana. Más rápida que el sonido, golpeaba sin avisar. Los nazis lanzaron más de 3.000 en un intento de cambiar el curso de la historia. Golpeando Amberes, París y Londres. El desembarco de Normandía retrasó su posición hasta que ya no alcanzaban Inglaterra. Pero los aliados ya miraban al futuro, a la siguiente guerra. En la operación Paperclip, los estadounidenses reunieron a los mejores científicos alemanes expertos en cohetes. Ya habían conseguido a muchos de los artífices del programa V2, pero no a todos. Con Berlín rodeada, las defensas alemanas cayendo poco a poco y la inminencia de la derrota total, los científicos que permanecían en la ciudad no tardarían en caer en manos de los rusos. Mi tarea era asegurarme de que eso no ocurriera. El mayor general Hans von Eisenberg estuvo negociando en secreto el salvoconducto de su equipo. 5 de los mejores hombres del programa V2 se iba a encontrar con el agente ruso en la puerta de Brandenburgo. Era mi oportunidad para eliminarle antes de que cerrase el trato. Estaba listo y centrado en mi tarea. Por entonces, no sabía que sería la misión más difícil que jamás me habían encomendado. Aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine Flächennachrichten, oder? Keine Nachrichten. Das ist alles. Was war das?
Eisenberg llegó puntual y no se esforzó en ocultar su identidad. Tampoco lo hizo su contacto. Lo tenía a tiro. Con solo rozar el gatillo, había sido el fin del viaje. Es cuestión de elegir el momento. La plaza estaba bien resguardada y el viento no era un problema. Apunté encima del objetivo para compensar la caída de la barra. Contuve la respiración para estabilizar la mira y... ¡fuego! Thank you.
findet ihn! Vamos por la siguiente, muchachos, vamos. Muchas gracias, William.
Er ist hier irgendwo. Yeah.
schwer.
Vamos por la siguiente. No estamos muy mal. Vamos ahí. La siguiente misión. Ahora que ya sabía dónde se encontraba la planta de fabricación de la V2, me imaginé que ya estaba en la recta final. Lo único que tenía que hacer era entrar, neutralizar a los tres objetivos restantes, hacer que la fábrica volase por los aires y volver a casa. Sencillo. Thank you.
Thank you.
Augen auf. Thank you.
angefallen! Hilfe!
encontraba a los científicos. Pero seguí buscando, intentando hallar alguna pista para localizarlos. Mala. Mala, ¿qué vol? ¿Vete con? Mala. Mala, ¿qué vol? ¿Vete con? Dieser Bastard Schweiger hat uns alle verraten. Wir haben ihn bei dem Versuch erwischt, zu den Amerikanern zu wechseln. Er wird am Opernplatz gefangen gehalten. Malo, malo, malo. Er wird bei Tagesanbruch erschossen werden. Der Scharfschütze! Er ist es! Müller! Er ist hier! Müller, ihr wollt, bitte!
estaba improvisando. Nuestra inteligencia militar no nos había avisado de que Schweiger estaba de nuestra parte. Y eso le convertía en un recurso potencial. Tenía que encontrarlo. Solo había un problema. Berlín ya no era una ciudad fantasma. Los comunistas habían atravesado las líneas alemanas y una unidad de tanques se dirigía hacia donde se encontraba Schweiger. Los nazis resistían en la isla de los museos. Me importaba un bledo cómo acabasen. Pero si les ayudaba a regresar el avance de los rojos, ganaría algo de tiempo. Mi plan era atrevido. Volar el puente con un disparo realizado desde lo más alto del museo y detener en seco a los tanques. Después, mientras los alemanes y los rusos resolvían el asunto a tiros, podría dirigirme al centro de la ciudad y cazar a Schweiger.
Серебряного Брошенного Оружия. Они сработают, что мы на грузовике отправили в Бенслау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно.
Erste Info. Komm raus, Scharfschütze! Angefallen! Deckung!
destruye el tanque ruso, soldado. Findet ihn! Schaut euch um! Sucht weiter! Haltet die Augen auf! Thank you.
Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado este gameplay que hemos hecho el día de hoy. Esperemos mañana retomar así mismo. Vamos a tratar de hacer los gameplays en la tardecita, entre eso de las 4. Unas 2, 3 horitas diarias, vamos a ver si es que podemos hacer. Conmigo yo soy Rocapatch. Y me despido de ustedes. Si les gustó el juego, espero que compartan, den su buen like, me ayuden a crecer este canal para ser grande. Yo me despido con ustedes. Adiós. Que tengan una linda noche. Y los que madrugan, pues igual. Me despido. Adiós.